Muy buenos días, amigos y amigas. Vamos a resolver este ejercicio que está saliendo en el Facebook. Y dice así, ¿cuánto vale X? Y entonces nos dan una expresión de esta forma. Recuerde que estos son ecuaciones con radicales. Y entonces dice, raíz cuadrada de X menos 9 es igual a 4. ¿Cuánto vale la X? Bueno, entonces ya saben ustedes que son ecuaciones con radicales. Y entonces acá lo vamos a colocar así. Bueno, ¿cómo se resuelven? Bueno, en primer lugar, observamos que la raíz ya está solita, ¿cierto? Ya la tenemos despejada. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a volver a copiar aquí. Raíz cuadrada de x menos 9 es igual a 4. Bueno, para buscar la forma de eliminar esta raíz, debemos utilizar las operaciones inversas. Y acá yo las tengo. Y dice así, si está sumando, su operación inversa es la resta. Si está restando, su operación inversa es la suma. La operación inversa de la multiplicación es la división. La operación inversa de la división es la multiplicación. La operación inversa de la potenciación es la raíz. Y la operación inversa de la raíz es la potenciación. Observamos que acá yo tengo raíz. Su operación inversa es la potenciación. Y preste atención cómo vamos a hacer. Vamos a colocar aquí, elevamos al cuadrado. Y vamos a elevar al cuadrado a ambos lados. Recuerde que la operación inversa de la raíz es la potenciación y esta raíz, el índice es 2. Entonces lo elevamos al cuadrado. Bueno, entonces vamos a copiarlo así como está. Si fuera el índice 3, entonces elevamos al cubo. ¿Cierto? A la 3, si acá fuera índice 3. Si fuera índice 4, o sea, raíz cuarta, elevamos a la 4. Si fuera raíz quinta, elevamos a la 5 y así sucesivamente. Como es raíz cuadrada, entonces elevamos al cuadrado. Y entonces lo volvemos a copiar así como está. Raíz cuadrada de x menos 9. Y esto es igual a 4. Observe que como vamos a elevar al cuadrado a ambos lados, vamos a utilizar otro marcador. Vamos a colocar este. Y acá lo elevamos al cuadrado y acá también. A ambos lados al cuadrado. Y entonces ya nos está quedando así de esta forma. Y ahora sí resolvemos. Esta raíz está elevada al cuadrado, entonces se suprime y me queda x menos 9. Y aquí 4 al cuadrado, eso me da 16. 4 por 4, 16. Ahora vamos a despejar la x. Observe que este 9 está restando. Y si está restando, pasa a sumar. Entonces este 9 pasa a sumar. Se me queda x es igual a 16 más 9. ¿Y cuánto es 16 más 9? Entonces 9 más 6, 15. 5 y va 1. Y 1 más 1 daría 2. Quiere decir que el valor de la X es de 25. Y de una vez le voy a hacer su pequeño rectángulo indicando que ya hemos terminado. Pero vamos a hacer la prueba. Y la prueba la vamos a hacer aquí. Bueno, la prueba se hace así. Vamos a reemplazar el valor de la X. Y en este caso sería por este valor de 25. Entonces me queda raíz cuadrada de 25 menos 9. ¿Y cuánto me da 25 menos 9? Rápidamente, haciendo la resta, me da 16. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 16? Observamos que la raíz cuadrada de 16 es 4. Porque 4 por 4 me da 16. Y obtenemos que esto es igual
a 4, ¿cierto? Quiere decir que x es igual a 25. Y de una vez lo vamos a colocar acá. 25 es la respuesta correcta. Y entonces le vamos a hacer también su rectángulo. Ahora sí, amigos y amigas, los invito a que se sigan suscribiendo a este canal educativo y darle me gusta a los videos. Y nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao. Mi nombre es Rolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas. Rodríguez. Mi nombre es Natalia Giraldo. Mi nombre es Gabriela Torres Rodríguez. Y nos gustan las matemáticas.